Buenas tardes. Hoy iniciamos una nueva sesión muy especial. Agradecer a Don Estex, en este caso esta tarde nos van a acompañar Eva y Ana, que vienen desde Barcelona. Don Estex es un colectivo de investigación en torno a las tecnologías de visualización, pero también la tecnología utilizada como un proceso de aprendizaje. Palabras como autoaprendizaje, autoformación, conocimiento colectivo y género, que tradicionalmente habían funcionado de forma separada. Don Estex, uno de los valores que inicialmente va a introducir dentro del contexto activista en España, va a ser precisamente crear puntos, nodos de unión entre estas diferentes parcelas de acción, comunicación y reflexión. Uno de los intereses fundamentales de esta invitación que las Lindes hace a Don Estex parte precisamente de su interés por propiciar contextos de aprendizaje fuera de los contextos tradicionalmente educativos. Estamos muy acostumbrados a ver cómo la tecnología dentro de lo que es la educación normativa se la separa o de alguna manera se la aísla al ámbito del entretenimiento únicamente. Precisamente Don Estex, una de las líneas de trabajo que está profundizando en estos momentos es cómo valores o, si queréis, ámbitos transversales relacionados con género, multiculturalismo, migración, pueden de alguna manera transformar esos contextos educativos. La idea también de esta invitación que parte de las Lindes hacia Don Estex tiene que ver mucho también con esta idea de transformación o de crear ese programa entre todas y entre todos de cómo poder entender la educación o los procesos de aprendizaje hoy día. Una idea también que a mí me parece, un poco a todas las personas que estamos implicados aquí en las Lindes, un punto de partida es generar práctica. Es decir, ciertamente dentro del ámbito de lo que es las pedagogías críticas, las pedagogías radicales, estamos asistiendo en estos momentos a una cierta emergencia de propuesta de modelos, ¿no? Un poco de copia, pega y repite, ¿no? Justamente, precisamente las Lindes pretende deslindarse en ese sentido de ciertos modelos que se dan por dados y ver cómo en la práctica vamos a poder generar y vamos a poder ver propuestas vivas. En este caso se trata de un colectivo que va a estar trabajando en un contexto de secundaria y lo que vamos a ver hoy es una presentación de lo que sería un poco su trabajo, sus áreas de acción, sus preocupaciones y diseñar, pensar entre todas y todos cómo podría ser el alcance de un taller de estas características o qué podría generar dentro del trabajo con grupos de adolescentes. Bien, yo no me quiero extender más y agradeceros que hayáis venido una tarde más y daros la palabra desde ya. Muchas gracias por la invitación. Realmente estamos súper contentas de poder estar aquí y también de poder compartir nuestro proyecto con vosotras, ¿no? Porque, como bien ha dicho ella, tenemos un origen y somos un colectivo informal, ¿no? Que trabajamos sobre el tema de las relaciones entre mujeres y tecnologías. Hemos desarrollado, empezamos con un proyecto de investigación muy concreto, ¿no? Con unas cuestiones iniciales, pero que poco a poco ha ido haciéndose más grande y más grande. Nos hemos ido enredando muchísimo y ha terminado siendo un teraproyecto
en el marco del cual hemos desarrollado diferentes prácticas, actividades, acciones que van conjugando toda esta relación entre mujeres y tecnologías, pero que intentan ir más allá, ¿no? E intenta también ser un proyecto de transformación de las relaciones de género y tecnología y de la sociedad en general, ¿no? La visión que tenemos un poco de aquello tecnológico y cómo a través de la tecnología pues podemos generar procesos de cambio individuales y también colectivos, ¿no? Y cambiar aquello que nos rodea, apropiándonos de las herramientas que necesitamos para poder hacer este cambio y esta transformación. Y esto lo hemos venido haciendo en un ámbito más de trabajo, pues a través de movimientos sociales, ¿no? Y de toda la relación que hemos ido estableciendo, ¿no? con mujeres y en espacios, digamos, de educación no formal. Pero claro, esto, venir aquí, poder participar del proyecto de las LIDES y además poder proponer también un taller, nos brinda una oportunidad enorme también de poder trasladar esta experiencia a un centro educativo, ¿no? Que es de educación formal, trabajar también con jóvenes y adolescentes y articular un poco toda esta práctica en estos espacios, ¿no? O sea, que también nos gustaría mucho que la presentación del proyecto de hoy pueda servir un poco para generar el debate un poco de cómo veis que toda esta experiencia se pueda trasladar también a vuestra práctica, ¿no? Dentro de los centros educativos. Yo lo que haré será presentar el proyecto de Donastech, ¿vale? Hacer un poco de recorrido de cómo nace, cuáles son nuestros orígenes, cuáles son nuestras motivaciones, ¿no? De dónde partimos, un poco lo que nos planteamos y a partir de aquí cómo nos hemos ido, bueno, añadiendo diferentes prácticas y un poco cómo, bueno, también cómo nos organizamos y cuáles son un poco nuestras líneas de trabajo, ¿no? Que por un lado sería toda la parte de generar conocimiento, todo lo que es la parte de investigación-acción, una parte también de experimentación y formación, autoformación con el tema tecnológico y después también toda la parte que es creación de redes, generar visibilidad, etc. Y luego Ana presentará más una experiencia concreta ya dentro de Donastech, que es el cómic Lela, ¿vale? Hacemos esta primera presentación general y luego ya entramos un poco en el debate, ¿no? Así, esta es nuestra página, no sé si la habéis tenido ocasión de mirarla un poco y esto. No, iremos entrando también un poco para ir viendo las diferentes cosas que hemos ido haciendo. O sea, somos un colectivo informal que nace en el año 2005. Y entonces sí que pensamos que es importante explicar un poco cuáles son nuestros orígenes y un poco de dónde provenimos, porque también es el punto de partida del proyecto y un poco de las preguntas que nos hacíamos, ¿no? Y de nuestras motivaciones, de lo que queríamos investigar, cómo y para qué. Entonces, provenimos por un lado de todo lo que son los movimientos activistas relacionados con tecnología libre y también con todo un movimiento de prácticas media activistas relacionados también con el ciberfeminismo y luego también el origen del proyecto somos tres investigadoras sociales que provenimos del ámbito de la investigación social pero también muy relacionada a la investigación activista. Es un grupo que empezamos siendo tres y que se ha ido ampliando bastante, se ha ido incorporando mucha gente y luego también en función un poco de los proyectos que hemos ido desarrollando, de los intereses, de las motivaciones, se han ido generando diferentes líneas de trabajo, de actuación, etc., ¿no? Entonces nuestra preocupación inicial era la pregunta de cómo las mujeres tecnólogas hemos accedido a las tecnologías, cómo las usamos y qué queremos cambiar de las tecnologías y de nuestra relación con ellas. Todo esto venía porque en el contexto del año 2005, en Barcelona, ya estábamos implicadas en diferentes colectivos, cada una de nosotras en diferentes colectivos de movimientos sociales en Barcelona, como es Indimedia Barcelona,
que trabajaba mucho con todo el tema de tecnología libre y de construir un medio de comunicación que fuera una herramienta para los movimientos sociales, para visibilizar sus acciones y sus prácticas. También nació ese año que yo fui parte del proyecto RadioPaca.net, que es una radio feminista que estaba gestionada por mujeres. Participamos también de todo lo que era el movimiento de ocupación en Barcelona y estábamos vinculadas a algunos centros sociales, como podía ser el de Miles de Viviendas, desde donde desarrollábamos muchas actividades y que también eran un marco de generar muchos talleres, mucha formación y muchos espacios de intercambio que normalmente no se dan en otros ámbitos más formales, ¿no? Y ahí sí que se generan espacios de talleres muy interesantes y que eran espacios de encuentro, ¿no? Luego también en el año 2005-2006 en Barcelona se realizan las primeras jornadas ciberfeministas, donde viene un montón de gente a nivel de Estado español y también a nivel internacional, y donde se debate sobre cuestiones y prácticas en relación a la tecnología, relacionadas en cómo transforman las relaciones de género, cómo las piensan, ¿no? Cómo se piensan las relaciones de género y cómo toda esta cultura tecnológica puede o no puede transformar las relaciones de género, la sociedad en general. Y también se realizan las primeras jornadas de feminismos y activismos a nivel internacional. O sea, hay realmente todo un contexto y una situación en la que nos vamos encontrando y en las que se van generando toda una serie de preguntas y preocupaciones que además no estaban. Nosotras como investigadoras sociales lo que veíamos es que el discurso oficial de alguna manera nos hablaba de que había una brecha digital de género, de que las mujeres no participábamos de la tecnología, de que había un alejamiento de las mujeres, o sea, del acceso de las mujeres a todo este entorno tecnológico, pero nuestra experiencia, por un lado, nos decía que había un montón de tías que sí que estaban usando, practicando y participando de todo este entorno digital y tecnológico, y además no solo participando, sino también transformando toda esta cultura dominante, ¿no? de lo tecnológico, de cómo se entiende desde un paradigma más amplio, ¿no? De la tecnología como consumo, etcétera. Y sí que se estaban desarrollando toda una serie de prácticas muy interesantes que cambiaban realmente esta relación y esta idea de lo que es tecnología y de cómo puede ser realmente un medio de transformación, ¿no? Y donde el género ocupaba un lugar muy importante, ¿no? En estos espacios. Y entonces también el contexto en el año 2005 se genera este mapa, que es un poco un reflejo de todas las redes sociales de movimientos y de prácticas y luchas y todas las conexiones que hay entre ellas a nivel de Estado español. Esto lo generó un colectivo que se llama Hackitectura, que están en Sevilla, en coparticipación con muchísimos colectivos de todo el Estado español. Y que de alguna manera da una idea también de cómo la tecnología sí que empieza a ser un medio de conexión y de creación de redes muy, muy amplio, ¿no? Y que ahora si hiciéramos este mapa ya sería un mapa mucho más complejo, ¿no? Incluso porque del 2005 aquí todo esto también se ha ido transformando. Entonces, lo que os contaba, ¿no? Nuestra práctica sí que veíamos que había muchas mujeres participando y lo que nos interesaba era partir ya no tanto del discurso oficial, de los datos estadísticos y un poco de todos estos estudios, ¿no? Que hablaban más de la exclusión y de la brecha, sino ir un poco a ver cuáles son estas mujeres, ¿no? Que están participando de las tecnologías y a conocer más desde la práctica, desde su experiencia, desde sus trayectorias, sus motivaciones y desde sus recorridos,
conocer cuáles eran estas trayectorias y ver a partir de aquí cuáles son, un poco, si podíamos destacar algunas claves que nos puedan conducir un poco a ver de qué manera se puede promocionar la participación de las mujeres en las tecnologías, y también de ver de qué manera podíamos establecer cambios, ¿no?, en relación al tema de género y tecnología. La idea era un poco en nuestro punto de partida, también un poco lo que sí que veíamos es que, bueno, que la tecnología es una construcción cultural, que la tecnología no es neutra, al igual que el género, también es una construcción social y cultural, y de alguna manera, o sea, cuando empezamos a trabajar juntas, sí que empezamos un poco a buscar qué era aquello que a nosotras nos relacionaba con la tecnología y de qué manera nos queríamos representar en ello. Y para eso creamos un dispositivo irónico emergente, que también es algo que viene mucho de lo que son las prácticas ciberfeministas, que tienen como estrategia utilizar mucho la ironía, la parodia, el juego, para poder visibilizar ciertas representaciones, ¿no?, en relación al género y ciertas representaciones en relación a lo tecnológico. Entonces, para esto estuvimos buscando varias imágenes que aquí Ana también puede decir. Al principio encontramos una que era un zapato con un tacón, y el tacón era un USB. Y esto, o sea, en principio nos gustaba porque era como una imagen así que en cierta manera empoderaba todo el tema de la tecnología, pero luego también a nivel práctico veíamos que ninguna de nosotras íbamos con zapatos de tacón ni tampoco íbamos pisando así con el USB por el mundo, ¿no? Entonces estuvimos buscando y pensando y entonces salió así en un brainstorming el tema de Lela. Y Lela es un... bueno, también porque cuando hablábamos un poco de esta relación, que es por un lado sí que la tecnología te produce toda una serie de curiosidad, pasión, o sea, es algo que realmente nos gustaba, se había convertido también en nuestro medio de trabajo, de producción, de representación, de difusión de nuestras prácticas, de construcción de identidad, o sea, realmente la tecnología es un medio desde el cual nosotras trabajamos, nos producimos, nos identificamos, etcétera, ¿no? Pero sí que esta relación no siempre, o sea, es una relación de amor y odio, y es una relación que produce muchos estados y tiene muchas visiones, ¿no?, muchas maneras de relacionarte dentro de este espacio. A veces es positiva, ¿no?, puede ser una herramienta muy potente para empoderar, pero también, también la veíamos desde una manera crítica, ¿no? Y por ello, pues también como nos pasábamos un montón de horas delante del ordenador, probando, haciendo y tal, y veíamos que muchas veces, pues cuando estás tantas horas delante del ordenador, te quedas absolutamente tonta, o sea, que te quedas así como que no sabes ya muy bien quién eres, que sales al mundo, ¿no?, con esta cara de pantalla, ¿no?, que te está irradiando ahí continuamente, ¿no?, que es este estado así de Lela. Y luego también porque nos parecía también que en muchos entornos tecnológicos, cuando, o sea, toda la gente resulta que siempre sabe mucho de tecnología, ¿no?, y sobre todo en los entornos de aprendizaje, y eso también es algo muy masculino, casi nadie se atreve a preguntar, o sea, es como en plan, no, porque si no conoces esta última herramienta con el último plugin, qué tal, que no sé qué, es como que no estás un poco en la onda, ¿no? Y esto pasa en todos los entornos, supongo que entre adolescentes esto pasa muchísimo, pero en los entornos tecnológicos y más de tecnología libre, ¿no?, donde todo se comparte, se intercambia conocimiento, etcétera, hay también esta cultura que está de alguna manera soterrada, ¿no?, dentro de estas prácticas informales, en el que, ostras, es que si no sabes, o sea, no puedes preguntar y realmente no te atreves, ¿no?
Entonces el tema del recurso de Lela es también como reivindicar esta tontería como un recurso, ¿no? Un recurso también de decir, bueno, soy curiosa y también no me importa decir que no sé esto, ¿no? Entonces, y lo quiero preguntar porque lo quiero saber realmente, ¿no? Entonces es un poco utilizar también el sarcasmo, ¿no? No sé si os habéis podido mirar el manifiesto, pero para nosotras también el punto de partida era, bueno, una discusión del por qué hacer una investigación sobre este tema y un poco cuál era nuestro compromiso, ¿no? O sea, un poco ya partíamos de cuál era nuestra posición en relación a aquello que entendíamos por tecnología y qué posibilidades pensábamos que podía llegar a tener nuestra investigación, ¿no? A través de las preguntas que íbamos generando y a través de la relación que queríamos establecer, pues, con las personas con las que íbamos a trabajar, ¿no? Y luego también qué uso queríamos darle a la tecnología dentro del propio proceso de investigación y de trabajo del grupo, ¿no? Entonces generamos este manifiesto, que también es una práctica muy ciberfeminista, que se generan muchos manifiestos de posicionamiento, y pensamos que era una manera de comunicar un poco nuestra posición política, ¿no? Y nuestra manera de mirar aquello que queríamos investigar de una manera, pues, muy simple, muy directa, y que podía llegar un poco, pues, a todo el mundo, ¿no? Y que desde aquí nos podían conocer, pero también era un poco un posicionamiento crítico, ¿no? En la realidad que nos rodeaba. Entonces, si lo leéis, hay por toda una parte toda la investigación, ¿no? De dónde surge, y una investigación a fin de transformar una reserva de conocimientos útiles para las personas preocupadas por las desigualdades de género, es un poco nuestro fin. La idea era también generar un espacio para repensar la tecnología y sus representaciones a través de todo este trabajo desde la experiencia personal, ¿no? Y a través un poco de no solo a través del discurso, sino también a través de la vivencia, ¿no? De cómo vivimos esta tecnología el día a día, a través de nuestros cuerpos, a través de cómo construimos identidad y subjetividad, y un poco también a través de cómo esta tecnología atraviesa diferentes ámbitos de nuestra vida, ¿no? A nivel de producción, trabajo, afectos, a generar conocimientos, deseos, sentimientos, acciones. Luego también sí que partíamos de un análisis de los datos y de las informaciones existentes, pero también con el interés de generar nuevos datos que permitieran también un poco contrastar estos discursos oficiales y que nos pudieran aproximar de alguna manera más a la realidad que estábamos viviendo y conociendo, ¿no? Luego también la idea de no solo investigar a través de datos, sino también de poder, por un lado, incluir todas las prácticas personales y colectivas en relación con las tecnologías que se desarrollan grupos de mujeres y otros grupos, y luego también no solo investigar estas prácticas, sino generar nuevas prácticas desde el proyecto. Luego también la idea de generar una actitud crítica ante la tecnología, cuestionando los propios medios con los que investigamos, trabajamos y producimos, que son las herramientas tecnológicas en sí, y para ello también ver qué tipo de opciones hacíamos a la hora de usar qué tipo de herramientas y con qué tecnología queríamos trabajar, ¿no? Para ello optamos por trabajar con herramientas libres, que son herramientas abiertas, de código abierto, que sí que pensamos que facilitan el aprendizaje colectivo y te dotan de más autonomía en relación al trabajo con el trabajo cooperativo con las máquinas, ¿no? Esto es algo que ahora también explicaré un poco más.
Y luego también todo lo que es la parte de difusión de todo el conocimiento que generamos, ¿no? Que sí que lo generamos a través de licencias libres, con la idea de siempre pues, compartir y distribuir todo lo que es la información y el conocimiento que se ha ido generando de toda la... Como colectivo que somos, como os decía, un colectivo informal. Esto significa que no tenemos ninguna estructura jurídica, ni, o sea que realmente trabajamos, no estamos establecidos en ningún tema en ninguna organización, pero sí que nosotras pertenecemos a diferentes asociaciones y muchas veces cuando presentamos proyectos, por ejemplo, lo hacemos a través de estas asociaciones. La toma de decisiones es por consenso, por partes implicadas, que estos son procesos de trabajo que supongo que conocéis bien y que sí que, o sea, no hay ninguna decisión por voto, no hay ninguna decisión, sino que sí que es la idea que cualquier idea, cualquier cosa, pues siempre se discute y se consensa a través de una práctica más horizontal y a través del diálogo, ¿no? Búsqueda y tendencia hacia la horizontalidad, no hay ningún tipo de categoría establecida. Forma de trabajo descentralizada y distribuida. En este sentido, nuestras trayectorias también se han modificado mucho durante estos años. Algunas nos hemos ido, hemos vuelto, estamos localizadas en Barcelona, estamos deslocalizadas en otras partes, pero sí que hemos seguido trabajando juntas en el marco del proyecto y entonces lo hemos hecho a través de, usando mucho las nuevas tecnologías, a través de Internet, trabajar también desde esta descentralización y luego también desde la agregación de intereses y deseos. Esta idea de que a través de lo que cada una le motiva, cada una lo que desea y cada una lo que le interesa, de poder convertir estos deseos dentro de, o sea, en el marco del proyecto, de poder vincularlos pues, a un proyecto concreto, ¿no? También no atenernos a una disciplina concreta, a pesar de que en el inicio veníamos un poco más de la investigación social, pero sí que cada una tenía también... Trabajamos mucho desde la multidisciplinariedad y hemos ido incorporando diferentes disciplinas en el marco de nuestro proyecto. También un poco con la idea de no ceñirnos a lo que es un trabajo solo de generar conocimiento a través del texto, sino también de poder usar diferentes formatos dentro del marco de lo que es el proceso de visualización de todo lo que estábamos haciendo, ¿no? Y para ello hemos ido incorporando las disciplinas como el audiovisual, el diseño gráfico, disciplinas más artísticas que también se han ido conjugando con las disciplinas sociales. Colectivo todoterreno, en el sentido de que nos gusta meternos en todo tipo de líos y todo tipo de ideas locas. Y luego también de mezcla de trabajo remunerado y trabajo más activista o voluntario. Entonces, un poco las tres líneas de trabajo que os decía, sí que por un lado es toda la parte de investigación, de generar conocimiento. Por otra parte, es toda la parte que a través de esta investigación inicial, como a medida que íbamos trabajando, hemos ido experimentando con las propias herramientas con las que estábamos trabajando. No solo las hemos usado, sino que también hemos querido conocer cómo son, qué posibilidades dan, hemos aprendido a usarlas, hemos aprendido a instalarlas, hemos aprendido a ver todas las posibilidades que nos daban y entonces hemos experimentado mucho con ellas para también transformarlas y adaptarlas a las necesidades que teníamos y entonces con esto hemos generado también todo un proceso de conocimiento dentro del marco del colectivo con todas las herramientas que hemos ido explorando
Y luego también hemos provocado toda una serie de talleres y de formaciones para poder trasladar este aprendizaje en un marco más amplio y luego también muy vinculado a las tecnologías libres. Y luego, por otro lado, toda la estimulación de redes y todo el trabajo que hemos hecho de visibilización a través de la web, por un lado, y a través también del uso de diferentes formatos. En toda la parte de investigación, como os decía antes, partíamos de esta idea de trabajar desde las subjetividades y de las experiencias de las propias mujeres como sujetos transformadores y a partir pues un poco de hacer un análisis, un recorrido de lo que son experiencias, trayectorias y deseos. Empezábamos, por ejemplo, siempre preguntando sobre cuál es tu primer recuerdo, tu primera memoria en relación a la tecnología, o sea, aquello que recuerdas de cuando incluso eras más pequeña, ¿no? Entonces, para apelar un poco a esta memoria, que a veces, muchas veces también en relación al tema de mujeres y tecnologías, cae mucho en el olvido, ¿no? Que es, hay toda una parte que es de invisibilización también de todo lo que ha sido la contribución de las mujeres a lo que ha sido el desarrollo tecnológico. Y luego también en relación a aquello que consideramos tecnología y que no consideramos tecnología, que también es algo que nos viene dado y que de alguna manera nosotras queríamos deconstruir también en este proceso de acceso a lo tecnológico, ¿no? Muchas veces tecnología implica picar código o implica un cierto desarrollo en relación a las ingenierías, en relación a la informática, y si ya no está relacionada con este ámbito de conocimiento o con este tipo de práctica tecnológica, todo lo demás no es tecnología. Entonces ahí queríamos ampliar un poco el imaginario de ello, no partir de una idea preconcebida de lo que era tecnología, y a partir de esta pregunta de la primera memoria, el tema del espectro de lo que se entendía por tecnología realmente se amplió muchísimo, salían cosas muy interesantes, ¿no? Desde, no sé si habéis podido ver el vídeo, ahí salían algunos ejemplos concretos como las pinzas de tender, ¿no? Y a partir de aquí, pues realmente se ha ido desgranando un concepto mucho más amplio, ¿no? De lo que es tecnológico y lo que no es, ¿no? Luego también la nuestra idea siempre ha sido construir conocimiento desde la base para la base, en el sentido de que no es tanto tampoco un conocimiento este que se llama bottom-up o de abajo arriba, sino realmente construir conocimiento desde estas experiencias para poder devolver este conocimiento a estas propias mujeres y estas propias comunidades para poder transformar nuestra realidad y nuestras prácticas, ¿no? Lo de compartir conocimiento en bruto sí que ha sido también parte de todo nuestro proceso. Esto se puede ver bien en la web, que en cierta manera es bastante caótica, y también porque hemos ido añadiendo un montón de información y de conocimiento que a veces es en bruto y a veces es en neto. Entonces, a medida que hemos ido investigando, generando datos, todo lo que han sido todos los procesos de grupos de discusión, etcétera, todo esto lo hemos ido documentando y lo hemos ido poniendo directamente en la web. O sea, siempre hay una visibilización no solo de aquello que hemos conseguido a nivel de resultados, sino también de todo el proceso de construcción de ese conocimiento. Entonces, tanto el bruto y el neto están visibles dentro de la página y de todo lo que hemos ido haciendo, mostrando procesos y resultados y usando licencias libres para poder dejar este conocimiento para que se pueda usar, reusar y que en cierta manera pueda generar nuevas investigaciones o se pueda reutilizar para otro tipo de prácticas, ¿no? Trasladar a otro tipo de contextos pues que a lo mejor nosotras no nos imaginamos o no nos interesan, pero a otra gente sí, ¿no? Por eso hablamos de performatividad, porque es esta idea de no cerrar los procesos, sino dejarlos abiertos
incluso algunos que se nos quedan abiertos porque no llegamos, dejarlos ahí también visibles para que otra los pueda recoger. Y un poco esta idea de trabajar desde la reflexión-acción, promoviendo pues diferentes formatos de investigación y difusión, que esto no sé si habéis podido ver la página, pero a nivel de formatos es muy diversa. Y una, por ejemplo, una de nuestras, o sea, trabajábamos, una de nuestras producciones pues ha sido la de texto, ¿no? Pero luego también hemos utilizado todo lo que son las herramientas de visualizaciones, cartografía y mapas para poder presentar estos procesos y estos resultados de una forma más visual, que es. Y luego también para poder ofrecer una manera de poder navegar por estos datos y por estos resultados en que la persona que lo haga lo pueda hacer de una manera mucho más en función de lo que te interesa conocer y también ofreciendo un tipo de búsqueda un poco más, no tan categorizada. Entonces puedes ir a través de la imagen y luego también puedes ir navegando a través de todas estas narrativas que va generando, ¿no? Y luego también a través de conceptos y resultados también que hemos ido extrayendo de los cuestionarios que hemos hecho, de las entrevistas más en profundidad, también de análisis estadísticos que hemos hecho ya de datos existentes. El tema de las visualizaciones, lo mismo, ¿no? También hemos aprendido pues qué herramientas existen, la mayoría que hemos utilizado son de código libre. Hemos hablado con la comunidad, pues con la gente que estaba desarrollando estas herramientas para decir, mira, nosotras que estamos haciendo este estudio y queremos aplicar esta herramienta a estos datos. Entonces hemos establecido una comunicación, hemos adaptado el diseño a lo que nosotras queríamos mostrar y hacer. Y para las personas que estaban desarrollando esta herramienta era súper interesante porque era también aplicarla en un campo que a lo mejor para ellos no, pues a lo mejor estaban aplicándolo más para un tema artístico y no tanto para un tema social, ¿no? O de bases de datos. Entonces también ha sido ahí todo establecer todo un proceso de trabajo, ¿no? A través del diálogo y del testeo y de la prueba y de ver si funciona o no funciona y también un poco de esto, ¿no? De ver qué otras aplicaciones puede tener, incluso han desarrollado a nivel tecnológico aplicaciones que han permitido luego que esta herramienta se pueda usar para otros proyectos también, ¿no? De investigación social que antes no podían. Esto, por ejemplo, ha pasado mucho pues con ARIA, ¿no? Que también es un. Esto también lo bueno que tiene es que es una manera de presentar los datos de una manera bastante divertida y amena, ¿no? Al ser visual, también es una manera de acercar conocimiento pues, a grupos de gente pues, que a lo mejor no tiene tiempo para leer un texto, pero sí se puede entretener un poco en navegar, ¿no? Por este tipo de. Estas son un poco las diferentes investigaciones que hemos ido desarrollando, que también están en la web y que puedes consultar allí. Luego está toda esta parte de experimentación, que como os decía, está muy relacionada con toda esta práctica de investigación, pero luego también esta curiosidad ha ido más allá. También hacemos música, hacemos vídeo, hacemos diseño gráfico, entonces todo esto también nos ha llevado un poco a explorar y a querer conocer, ¿no? De qué manera podíamos ampliar, ¿no? Nuestra. Entonces, para esto hemos hecho bastantes talleres y otra cosa que también pensábamos que era muy interesante, sobre todo también trabajando con la comunidad que desarrolla software libre, era el tema de documentar los procesos. A abrir un poco lo que es la caja negra también de lo que es el uso de la tecnología, que muchas veces tenemos la herramienta, nos llega, la usamos más o menos por intuición, ¿no? Pero
no tenemos tiempo o no se nos ocurre que pueda tener otras aplicaciones, ¿no? Que a lo mejor desde usándolo de otra manera puedes llegar mucho más allá, ¿no? Entonces la idea era, a medida que íbamos probando, haciendo talleres y tal, era siempre documentar todo este proceso de experimentación y de poder luego a trasladar esta documentación, a, bueno, hacerla visible en la web, ¿no? A través de manuales, a través de videotutoriales, a través de, por ejemplo, este tipo de material, ¿no? Que esto es como, o sea, ahora todo el mundo habla de streaming, de vídeo, de internet, ¿no? Es como una cosa así muy nueva y muy, y nadie tiene ni pajotera idea de lo que es realmente, ¿no? De cómo entender realmente cómo funciona a nivel básico, ¿no? Entonces, pues, hicimos un taller de cómo, para aprender nosotras a hacer streaming, pero luego a partir de aquí surgió la idea de generar un material que explicara de manera muy sencilla, ¿no? Para cualquier persona que pueda entender un poco cómo hacer un streaming por internet, cómo funciona, y con unos ingredientes básicos poderte hacer tú, montar tu propio streaming en casa, ¿no? Si hace falta, o sea, un poco qué es lo que necesitas, y luego a partir de aquí, pues cómo te lo puedes montar para desarrollarlo, ¿no? Esto es a través de un taller que se llama Culinaria Hacker y que un poco utiliza, pues esto, la analogía de la cocina, pues para construirte tú un poco tu propia receta, ¿no? En relación a lo que quieres hacer. Esto, hay algunos aquí que luego también, pues con unas cosas muy básicas. O sea, si tú te vas a internet y picas en los foros y tal, streaming de vídeo, te empiezan a salir unas cosas a nivel técnico que realmente te mueres. O sea, para descifrar eso necesita un mes, ¿no? Y aparte que si no mueres en el intento, ¿no? Entonces es un poco también todo el trabajo de experimentación con la tecnología. Para nosotras era mucho el énfasis en toda esta idea de la accesibilidad, usabilidad y apropiación, ¿no? Que pueden también tener estas herramientas a través un poco de generar este tipo de material y este tipo de documentación, que es un poco, o sea, decir, todo el proceso que hemos hecho nosotras para entender y apropiarnos de esta tecnología, pues de alguna manera trasladarlo para que pueda generar un conocimiento, pues, para la comunidad, ¿no? Digamos. Y luego también porque las personas que desarrollan tecnología, y esto pasa mucho también en el software libre, y es una crítica a la comunidad del software libre, es que no, o sea, se diseña, pero no se trabaja en todo lo que es el aspecto de cómo esta tecnología se puede trasladar luego a una práctica, ¿no? O sea, cómo se documenta este proceso. Entonces, son cosas que no se hacen. Entonces, tienes una herramienta que está muy bien, ¿no? Y que accedes a la web y dices, ostras, esto, pero no se entiende realmente. O sea, está en un lenguaje que es totalmente marciano, porque no está pensado para que eso se traslade a ningún tipo de aplicabilidad o usabilidad, ¿no? Entonces, es a través de la documentación de estos procesos como también vamos trabajando todo lo que es el acercamiento de estas tecnologías, pues a gente que se podría un poco echar para atrás, ¿no? También, sí. Y por último, también otra manera de generar aprendizaje colectivo también es a través de la creación de redes, que es no solo a trabajar, ¿no? Desde una acción concreta, un taller concreto, un proyecto concreto, sino también de cómo a partir de aquí, ¿no? Se pueden establecer complicidades y se pueden crear redes que puedan de alguna manera seguir trabajando, o sea, seguir trabajando juntas y seguir de alguna manera conectadas, ¿no? Entonces, a través de la tecnología y de la red y también de todo lo que son las herramientas web 2.0, pues un poco hacer un uso potencial para poder establecer estas plataformas, ¿no? De relación, intercambio, visibilización, etcétera, ¿no? Que es redes que, bueno, que han ido naciendo, pues, por intereses específicos en relación a los temas tecnológicos, ¿no? Y de género.
y luego todo el tema de visibilizar experiencias y prácticas de las mujeres en relación con las tecnologías. Y también pues todo lo que es la tarea de difusión a nivel de pues tener una visibilidad en los diferentes foros, en poder ir presentando pues el proyecto o todas estas prácticas en diferentes encuentros, charlas, debates, publicaciones, etcétera, ¿no? Entonces un poco la idea esta de que el roce acerca al uno, ¿no? Decide, bueno, nos interesa mucho pues participar y contaminar un poco nuestra práctica y nuestra experiencia, ¿no? Contaminarnos también pues con otras y de estar pues provocando a través de estos encuentros pues nuevas ideas y nuevas prácticas, ¿no? Y un poco lo voy a dejar aquí, ¿vale? Porque claro, hay ejemplos concretos que a lo mejor vosotros también, si habéis estado mirando un poco la web, si queréis ya podemos entrar un poco más en el debate a raíz de las preguntas que os pueda generar. Y luego, bueno, Ana explicará ya más en concreto este personaje de Lela, de todo el jugo que le hemos sacado, que es mucho, y de un poco de cómo se ha derivado en cómic, ¿no? Voy a hacer una introducción un poco breve, pero estaría bien luego generar un poco de debate, porque agradecemos mucho esta invitación, de hecho, porque vamos a entrar dentro de un nuevo campo en nuestro trabajo, que sería un poco dentro del marco de la educación. Hemos trabajado en formación, pero siempre ha sido formación no reglada, digamos. Luego esperamos también un poco de feedback de este encuentro para generar otros materiales dentro de nuestro marco. Bueno, personalmente yo entré en Donastech un poco después de que se iniciaran. También estaba dentro del marco de movimientos sociales en Barcelona en el 2005 y nos conocimos independientemente de Donastech, pero luego entré yo como generando material gráfico para estas visualizaciones, para la visualización de su investigación, ya sea de tipo logotipo, yo que sea, ni que sean flyers, estas cosas más de diseño gráfico. ¿Qué pasó? Que su forma de trabajar así horizontal, participativa, hizo que me fuera involucrando más en el proyecto. Luego esto está bien porque vas aportando tu material, pero al mismo tiempo tienes que ir aprendiendo para poder aportar más. Y no te das cuenta y en la vida ya vas hablando de la misma forma que ellos, ¿no? Que tienes unos conceptos nuevos que se van adquiriendo y te creas un lenguaje que dices, wow, ¿de dónde ha salido? Donastech. Bueno, esto es como un poco de dónde salgo yo y como parte de mi trabajo en Donastech. Luego lo que vimos es que, de hecho, en la web, si tú no eres investigadora o no estás dentro de estos marcos, es muy difícil de leer y entender todo el material. Que hacía falta, pues, trasladar un poco la información en otros formatos. Ya sea esto que Eva ha presentado, un poco el documental, los mapas, las visibilizaciones, las visualizaciones. Y luego al final estamos ahora, lo que queríamos presentar hoy es el cómic. El cómic es un formato que está pensado en dos vías. Una, la de el formato de engendrar o de dar a conocer estos conocimientos tecnológicos, pero la tecnología de una forma cotidiana, que te la encuentras como de casualidad, no una cosa difícil de entender o no dentro de un ciclo formativo. Y la otra sería de generar unos talleres de cómic, que sería dentro del marco de interrelacionar lo que es la imagen, la tecnología y un poco la educación. Y es el taller que habíamos pensado de presentar aquí en estos días. Luego sería, bueno, es como entrar dentro del aula, presentar un poco nuestra investigación siempre en perspectiva de género, es decir, con una perspectiva de siendo conscientes de las desigualdades de género, entre géneros, dentro del mundo tecnológico, entrar en el aula con estos conceptos y plantearles o dinamizar, plantear, mostrar las herramientas tecnológicas con las que nosotros hemos usado
las que hemos usado para realizar este material. Luego, lo que pretendíamos es de que ellos mismos hicieran su propio cómic, ¿no? Con temas de que se podían, que podía interesarle a ellos mismos, crear sus propios personajes. Nosotros presentamos unos personajes que tienen unas actitudes en frente de la tecnología, que se divierten y viven sus propias experiencias. Pero decíamos que a lo mejor los estudiantes quieren trabajar sus propios personajes y autorrepresentarse ellos mismos. Luego nosotros estaríamos dentro del vínculo de dinamización. Claro, hemos presentado un formato muy simple, que es blanco y negro. Luego es un DIN A4, que se puede imprimir de forma sin alto coste. Y aquí nosotros presentamos propuestas tecnológicas de cosas que existen, pero de hecho son siempre con programación libre, que te lo puedes descargar del web. Las herramientas que usamos también son de software libre, y se trata de hacer como un tipo fanzine, de que sea una cosa muy accesible a todo el mundo. Luego sería compartir un poco con vosotros, saber nuestras dudas a la hora de presentar esto en las aulas, cuál es el feedback que puede haber, ¿no? Nosotros creemos que sería bueno para trabajar con la imaginación, que puede provocar una capacidad narrativa, descriptiva. Estaría bien presentarlo como un debate de cosas que les puedan interesar a ellos. También se había pensado de crear unas redes con este cómic, de colgarlo en alguna web, en un WordPress, interrelacionarlo con varios centros y ciudades en el Estado español, de que se pueda trabajar de forma participativa colectivamente. No sé, aquí en Madrid a lo mejor se trabajan varios cómics y luego se pueden relacionar con los cómics que se están trabajando en Barcelona, hacerlo así como bastantes redes. Es una línea de generar conocimiento. Nosotros intentamos introducir esto, la tecnología, de una forma divertida y simple, además de esto que decíamos de puntualizar sobre las desigualdades de género. Sí, luego a través nosotros presentamos un personaje que se llama Lela, que es una niña, es alegre, curiosa y geek a la vez, ¿no? Se divierte con el mundo tecnológico. Luego hay otro personaje que se llama Bat. Es este animalito que no se sabe bien si es un perro, es un oso. Y es como el contrapunto de ella. Luego ella va introduciéndose en el mundo tecnológico de esta forma casual. Y se va encontrando además con otras cosas. En este ejemplo, en este fascículo, está preparando la fiesta de la abuela, de su abuela, del aniversario de su abuela, del cumpleaños. Y se encuentra que su abuela pues era una activista en los años 70, 60, 70. Luego, claro, aquí ya introducimos un poco el mundo activista de los años feminista, del mundo feminista activista de los años 70 en Barcelona, concretamente. Pero además también hacemos que ella se imagina que presenta el trabajo en los Oscars, que también es los Oscars, estos premios de cultura libre que se realizan cada vez, una vez al año en Barcelona. Y además se encuentra que necesita visualizar las imágenes que va encontrando para proyectarlo y hacer una mezcla así, con un programa que un amigo suyo le va a enseñar, que se lo baja de internet, y luego ya hace como unas mezclas para trabajar como VJ. Y luego ya al final pues ella se siente realizada, que se termina con una viñeta simple de que ya va mostrando todo lo que ha aprendido en este fascículo. Claro, nosotros lo que pretendemos es que los adolescentes, pues que puedan trabajar con este material, pero que de hecho ellos mismos puedan autorrepresentarse, y es dar otro uso a la tecnología, ¿no? Es como un uso no consumista, sino un uso más de creatividad. Claro, ¿eso cómo puede representar dentro del aula? Aquí es donde nosotros todavía no tenemos la experiencia, porque
digamos que el primer taller a lo mejor lo podremos hacer aquí en Madrid y nos gustaría ya llevar esta experiencia a Barcelona. Este es como un primer fascículo que, según lo que resulte del taller, vamos a realizar el segundo fascículo, porque claro, lo interesante es crear como un archivo de imágenes con lo que, con los materiales que surcan con los estudiantes, ¿no? De cada historia, bueno, de cada idea puede surgir una historia. Luego es aprovechar todo el material que se vaya creando para hacer más y más y más. Ni nosotras mismas sabemos dónde podemos llegar. Que estaría bien, claro, también ver la participación de, digamos, de los profesores, hasta qué punto se pueden implicar o qué secuencia puede generar todo esto. Y sí, y buscar más dinamización dentro y fuera, que también haya una exposición fuera de las aulas, que sería en este caso en internet, pero quién sabe, que a lo mejor también en formato papel se pueden editar varios de los fascículos que se vayan generando dentro de las aulas, ¿no? Sí, otros resultados que podrían ser es, ya aparte de aquí, hacer montajes videográficos, ¿no? Montajes de hipermedia, de que cuando ya vas entrando, luego lo vas haciendo grande y grande. Los programas que usamos son programas de imagen, que son programas libres como el GIMP, de dibujo vectorizado, que es el Inkscape. Después hay los llamados Radical Comic Designer, que son programas que te ayudan a hacer la compaginación de la página, que son realmente simples. Algunos funcionan como en Windows, otros en Linux, pero que se pueden adaptar según las condiciones de las escuelas, bueno, de los institutos. Estaría bien que el aula fuera un espacio no jerarquizado, ¿no? Que dé pie a un debate y promover una libertad de producción, realmente que el aula sea vista como, entendida como un espacio libre de producción, ¿no? Un espacio vivo, que no sea allí yo cuento y tú escuchas, sino al contrario, de que toda la participación se va generando más y aquí aprende todo el mundo. Luego, en función de las edades con las que veamos trabajando, pues iríamos adaptando el taller. Nos estamos mirando un poco a qué edades se entiende, ¿no? La secuenciación de imágenes, luego la causa-efecto. Esto ya tendríamos que irlo estudiando. No es lo mismo si diriges el taller a chavales de 16, 18, o de 12 a 14, o de 8 a 12. Luego aquí ya vamos experimentando nosotras también. Pero sí, es una forma también más, una forma más de llevar lo que es la investigación Donastec en otros espacios. Y aquí ya generar más el conocimiento compartido con la pedagogía.